¿Qué tal, familia Charra? Sean ustedes bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los programas de televisión. Charrería Nuestro se complace en presentar a ustedes un extraordinario campeonato, 15ª edición del Torneo de la Familia Bañuelos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Soy Oscar Mora y en esta oportunidad estoy acompañado de mi buen amigo y compañero, el doctor Enrique Díaz. Enrique, bienvenido. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los deportes aquí en Charrería Lo Nuestro, cumpliendo 21 años al aire a nivel nacional y transmitiendo desde GDL, tu estación, aquí en Guadalajara. Es para nosotros un honor también contar con la presencia del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Carlos Sánchez Mariscal. Casama, bienvenido. Gracias, Enrique. Un placer estar con todos ustedes. Los saludo en este mes más colorido de nuestro país, viviendo y gozando todavía con intensidad estas fiestas patrias y un torneo muy interesante, este de la familia Bañuelos. Pues bien, vámonos. ¿Qué les parece si agradecer primero a todos ustedes el honor de su preferencia? El pasado fin de semana tuvimos una transmisión totalmente en vivo a través de GDL, tu estación, del 92 aniversario de la Asociación de Charros de Jalisco, una extraordinaria respuesta de todos ustedes, y estaremos en contacto constante y continuo a través del Twitter, del Facebook, de todos los medios de comunicación y de los canales que tenemos con todos ustedes. Carlos Sánchez Mariscal. Sí, agradecerle a toda la gente que hizo posible esta transmisión, al equipo técnico, a los charros, a la misma familia, a toda la gente que nos acompañó. La verdad fue una experiencia histórica y muy, pero muy agradable. Mucha experiencia, Enrique. Pero sobre todo un agradecimiento enorme a todos ustedes que siguieron la transmisión, que estuvieron en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, llámese correo electrónico, Facebook, Twitter, radio, teléfono, en fin. Esto para nosotros es un motivo para seguir adelante brindando y tratando de lograr este tipo de difusiones de la charrería en grande. Gracias, gracias a todos ustedes. Y en unos momentos más vamos a tener la oportunidad, pues, de platicar ampliamente con todos, sí, 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 quiénes fueron los que nos estuvieron mandando estos mensajes. Y bueno, muchas, pero muchas gracias a todos por seguir esta transmisión histórica, como bien lo dijo Oscar y Carlos. ¿Qué les parece, familia, amigos, si nos permiten invitar a todos ustedes a recibir ahí en su pantalla a nuestra amiga y compañera Ana Victoria Cermeño? Ana Victoria, ustedes saben, la reina nacional, en esta oportunidad, como siempre, en cabeza, Mujeres a Caballo. Hola, bienvenidos a Mujeres a Caballo. Hoy me acompaña una invitada que ha tenido la oportunidad de vivir varias facetas de lo que es una escaramuza. Ella es Ana María Cermeño de Moreno, mejor conocida como La Prieta. Tía, bienvenida. Ahora sí que a ti te ha tocado vivir de todo, desde fundadora, integrante, entrenadora, mamá y ahora hasta abuela de una escaramuza. Nos gustaría nos platicaras un poco de estas etapas. Dinos, ¿cómo fue que fundaste tu escaramuza? Muchas gracias, Ana Victoria, te agradezco la invitación. Y pues yo creo que son momentos en la vida que se te presentan sin planearlos. Para mí ha sido un recorrido en la escaramuza maravilloso, empezando desde la fundación de la escaramuza, que no sé por qué me tocó a mí fundar la primera escaramuza en Guadalajara, pero ha sido llena de satisfacciones todo este tiempo, y sobre todo el motor que me ha movido todo este tiempo ha sido el apoyo de todos los familiares y especialmente de mi familia para lograr que estamos cumpliendo este año 40 años de vida de la escaramuza de las Alteñitas. Tía, pues muchas felicidades. Yo sé que te tocó a ti montar al inicio de esta escaramuza y enseñar a las que ahora forman parte de la escaramuza que tantos triunfos han logrado. ¿Qué se siente? No, pues han sido un sinnúmero de satisfacciones, primeramente cuando estuve yo montando. Ahora que las veo a ustedes, durante estos 40 años conocí tantas personas, tantas integrantes de la escaramuza, que yo calculo que son como alrededor de 130 alteñitas las que han estado colaborando con nosotros. Y ha sido maravilloso porque todo en su momento ha sido lleno de satisfacciones, pero siempre te digo, caminando de la mano de las familias, que ha sido lo que nos ha movido para hacer todo lo que hemos logrado. Y ahora me platicas que forman una escaramuza infantil en la que te toca compartir el ruedo con tus nietas. ¿Qué dirías? ¿Qué es la mejor etapa? ¿Cómo la comparas con las demás? No, yo creo que todas han sido bonitas y todas han tenido lo importante en mi vida.
Ahorita, pues claro, estoy viendo a las nietas que ya empiezan a hacer sus pininos, pero todo en su momento ha sido maravilloso. ¿Y qué te puedo decir de todos los triunfos que nos han dado ustedes en la escaramuza? Yo creo que todo eso ha sido como el, pues no el pago, porque, pero ha sido como el lograr las metas más altas. Y te digo, yo creo que el motor de todo esto ha sido que siempre he contado con el apoyo de mi esposo, de mis hermanos, en su momento de mis papás, y todo esto se ve reflejado ahorita que vemos tantos éxitos. Bueno, pues por parte del programa, tía, felicidades por ser la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Deporte aquí en Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, un ejemplo de vida para todas las mujeres a caballo. Gracias y los dejo con mis compañeros. Ha sido mejor, ¿eh? ¿Qué tal la participación? Ya, qué desenvuelta está en la victoria, ¿verdad? Definitivamente, pero lo mejor la invitada, ¿no? La sí, Petra Cermeño, sí, sí, que ha dejado leyenda, ha dejado escuela, historia dentro de las mujeres a caballo, principalmente aquí en el estado de Jalisco, y es reconocida a nivel nacional. Enhorabuena para Ana Victoria por esta invitada de honor el día de hoy. Fundadora, por lo demás, de Alteñitas de Guadalajara el 12 de diciembre de 1972, y como bien dijeron, en diciembre estarán festejando sus primeras 4 décadas. Muy bien, vámonos, ¿qué les parece? Ahora sí, a las imágenes deportivas del torneo de la familia Bañuelos. Usted lo ve en casa, nosotros en el monitor. Amigos, vamos a narrar lo que estamos presentando. Equipo Hacienda Vieja, equipo Ex Hacienda San Bartolo y el equipo Don Roberto. Este torneo, amigos, que siempre tiene una gran cantidad de personas. Para hacer algo de historia, Oscar Carlos, un torneo que ha modificado la manera de ver y de hacer charrería. Sí. Desde hace 15 años, la familia Bañuelos dándose la tarea de hacer algunas adecuaciones al reglamento de competencia que posteriormente la misma federación lo ha adoptado como propio. Lo hemos comentado, Carlos, en muchas ocasiones. Este rectángulo alterno nace precisamente aquí en el torneo de la familia Bañuelos. Un torneo que ha marcado la pauta, ¿no? Desde que nació en el 97, si mal no recuerdo, siempre cada año se han ido superando, y la verdad que es importante ver la afluencia del público. El público ya sabe que está garantizado el espectáculo, buen ganado, las emociones aseguradas, entonces creo que esto conlleva todo ello. Fíjate que para quienes tenemos la oportunidad de asistir, te encuentras a personas de literalmente todo el país, de los Estados Unidos, que vienen únicamente a ver estas competencias. Lo asimilan como los últimos 4 días del Nacional Charro, donde se presentan los mejores 18 equipos. Esto es más o menos el parámetro con el que se mide este torneo. Una realidad que es un torneo de primer nivel, y volviendo un poquito a la historia, Carlos, el primer torneo fue precisamente en el Lienzo del Canelo, posteriormente en el Lienzo de la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, y ya el tercero en el Lienzo de la familia Bañuelos, allá en Tlajomulco de Zúñiga. Pero eso te habla de la grandeza, pues, lo que efectivamente decíamos. Y eso, qué bueno, que siga trascendiendo torneos que año con año se van haciendo su historia. Mira, qué suerte la de ver aquí a Juan Pablo Franco, se le reventó la chavinda. Oh, bueno, es que la capacidad física de los animales que están en competencia, ven ustedes este caballo que les gusta, que pese más 600? Que un caballo, más que un caballo manso. Y bueno, los charros tienen que hacer su mejor esfuerzo para poder detener, y eso le da espectacularidad a este torneo. Gran habilidad la que debe de tener cada uno de los pialadores para que no suceda precisamente lo que le pasó a Juan Pablo Franco en segunda oportunidad de reventar la soga. Hay que dar un poquito de caballo, hay que chorrear no tan apretado, hay que rellenar bien la cabeza de la montura precisamente para evitar, porque son yeguas o caballos brutos que no te permiten ningún margen de error. No, y además las yeguas te echan a perder todo. Tú dices, la rellené bien, no, la silla, no. Vienen con un brío, con una fuerza impresionante, y por eso es que les pasó lo que pasó. No, y aparte, vean ustedes la capacidad física también del ganado de colas. Toros muy pesados. Durante muchas ocasiones hemos dicho que este tipo de torneos son los que diferencian a los coleadores de los tumbatoros. Aquí se ve realmente quién trae un equipo de coleo muy bueno o excelente. Y también a los jinetes, Oscar, Son todos muy pesados. Van a ver unas imágenes, Enrique, pesados. Por ahí, unas imágenes de un jineteo de yeguas bastante impresionantes, ¿eh? Bautizada ya como la Mike, esa yegua, ratito les digo por qué. Pues casi. Vámonos, bueno, estuvieron ustedes viendo la participación de los equipos en lo que hacíamos los preámbulos de lo que es este torneo. Ya nos vamos directamente a las acciones deportivas, el equipo que estaba presentando en primera instancia, que a fin de cuentas tienen esta
toman hasta esta determinación. Como regularmente, y también cuántas veces lo hemos dicho, los equipos acaban muy cansados cuando están organizando un torneo. Todo el mundo anda en los cajones, en los corrales, haciendo el trabajo de comisión deportiva. Bueno, entran por delante. Sí, procuran siempre abrir el torneo para después atender a los invitados, ¿no? Bueno, vean la calidad de las yeguas. En algún programa anterior donde vimos la participación de este equipo, que el equipo puso sus yeguas, decíamos que podría ser algo de lo que íbamos a ver, y sí, así fue. Sí, sí, yeguas sí. Excelentes para las jineteadas y el paso de la muerte. Bien, aquí estamos viendo a Rodrigo Arreigue por parte de Ex Hacienda San Bartolo, el equipo que antes se llamaba Rancho Santa Fe, y ahora está Oscar Padilla, el famoso canica, por Don Roberto. Una buena charreada, una buena competencia, ¿no? Que cambie un poquito el reglamento de competencia, es cierto, pero también con jueces muy capaces y que están muy al pendiente. El público ya sabe de todos estos cambios, todas estas modificaciones que se hacen para bien. Haciendo la observación que precisamente para las manganas, tanto a pie como a caballo, los equipos llevan sus yeguas en las competencias eliminatorias. Sí, ya. La yegua del reparo es la misma yegua del paso de la muerte, y en las finales, que vamos a tener oportunidad de ver más adelante, la sede pone todas las yeguas. Y esto, a fin de cuentas, te mengua un poco, Carlos, la participación en las charreadas finales. No es lo mismo yeguas que uno ya tiene acostumbrado a estar pasando, aunque sean yeguas brutas. Bueno, uno trata de trabajarlas para que pasen bien en las competencias, y cuando van allá a las competencias finales con estas yeguas de alto ponelaje, yeguas que a lo mejor no están tan paseadas, aunque están bien paseadas, no están tan paseadas como las que llevan los equipos, ¿no? Pero hay otra cosa importante también que debemos resaltar. Los equipos generalmente en la ronda eliminatoria se van con todo para tratar de calificar, y generalmente ya en la final bajan un poquito el rendimiento. Ya cambias el ganado, evidentemente debe haber otros cambios. Mira esta yegua que le toca a Edgar Mejía, que fue la, precisamente como bien lo comentabas, Enrique, la del reparo. Sabes que forzosamente te va a echar dos o tres chivitos cuando menos, y con ese peso... Si bien te va. Porque hemos visto volar hasta literal hasta la barda que protege el anillo del ruedo, ¿no? Excelente la competencia, nos iríamos de corridito a la siguiente, pero mientras... Enrique, Carlos, ¿qué les parece si vemos a nuestro buen amigo Miguel Pascual, quien está en una entrevista aquí en Charrería Nuestro? De frente a la charrería. Estamos aquí en De Frente a la Charrería. Estoy acompañado del doctor Miguel Ángel Pascual Islas, quien es el candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería. Miguel, bienvenido a Charrería Nuestro. Oscar, y además, gracias. De nuestro amigo, el doctor Enrique Díaz. Enrique. Oscar, ¿qué tal? Miguel, bienvenido colega. A Nueva Cuenta. Gracias. Doctor, el próximo lunes se define el futuro de la charrería para los próximos 4 años. ¿Qué le puedes decir a todos nuestros amigos de la charrería, tanto de México como de la Unión Americana? Bueno, pues nuevamente invitarlos. Necesitamos que el lunes vayan, voten, que elijan la mejor opción. Sé que somos nosotros, sé que tenemos un grupo fuerte y un grupo que va a cumplir, porque estas promesas que hemos hecho durante este tiempo han sido promesas que son para ustedes, son promesas que necesita la charrería, y sé que las vamos a cumplir. Somos gente cabal, somos gente honesta. Y bueno, quiero darle las gracias a toda la charrería, a todos los amigos que hicieron posible esta campaña, a todos los amigos que nos están apoyando, a toda la gente que nos recibió en sus estados, a toda la gente que nos hizo el favor de brindarnos un cachito de su espacio, a todos los amigos de prensa, de difusión. Estos espacios, yo creo que nosotros tenemos que tocar muchas puertas, porque la charrería se tiene que difundir pues extraorbitalmente. Yo creo que el proceso ya se va a dar. Las cartas ya están en el juego, las asociaciones que tienen derecho a votar ya están marcadas. Esperen todos su lugar de la reunión, sus horarios. Los invito, por favor, es muy importante que vayan, que voten, y próximamente estaremos como consejo directivo dentro de la federación. No soy yo nada más, es gente que está detrás de nosotros, gente importante, gente que ama la charrería, y yo creo que pues, aquí vamos a estar próximamente como presidente de la federación. Estoy seguro, porque tenemos la convicción de que vamos a hacer las cosas bien. Pues bien, Miguel, esas son las palabras del que pretende ser presidente de la Federación Mexicana de Charrería, que estamos seguros que con el apoyo de ustedes lo va a lograr. Regresamos aquí a Charrería Nuestro. Muchas gracias.
Televisa Guadalajara y Ana Victoria Primera te invitamos a que sigas viendo Charrería Lo Nuestro. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Regresamos inmediatamente a seguir disfrutando de las mejores acciones de este 15º torneo de la familia Bañuelos allá en Tlajomulco, Zúñiga. ¿Les parece, compañeros, si nos vamos de corridito, como dice Oscar Mora, a disfrutar de estas imágenes? Vámonos. Vámonos rápidamente. Jorge Chávez, por Regionales de Nopala, presenta esta cala de caballo, ya una competencia diurna. A mí lo que me llama la atención, Carlos, es que así sea entre semana, hay gente. Desde el jueves ya hubo bastante gente, casi el lleno. El viernes ya no se diga, sábado y domingo, llenazos impresionantes. Y eso es bueno, por eso te habla de la grandeza de los torneos. Recuerden que hubo ocasiones que metían hasta 36 equipos. Uh-huh. Le llegaban ya casi a los 40. Y viendo que era preferible calidad que cantidad, es que han determinado que entren 21, 24, 27 a lo mucho. Y vámonos rápidamente con Miguelito Zamora, el orgullo de Tecomán por Rancho La Biznaga, firmando de esta manera este pialazo. De esta manera iniciaban con su recorrido rumbo al campeonato los Charros de La Biznaga, con una competencia eliminatoria muy pareja de principio a fin. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver cómo hacen otra competencia igual para coronarse como los campeones de esta 15ª edición. Mira, otro estilo totalmente diferente de Mauricio Suárez de tirar este pialón. Están ustedes viendo el caballo se le atraviesa tantito y batallando así o más para detener. Esto es lo que les decimos del peso de las yeguas, lo que te dificulta. No lo digamos de los toros de las colas. No hay tantas redondas como en otros torneos. Estamos hablando que aquí el promedio a lo mejor te baja de los competidores a 28 puntos y ya estás diciendo que coleaste bien. No, pero aparte la Biznaga siempre es un equipo muy querido y que colean también estupendamente con Paco, Quique Canales y Pablo Cerón. Entonces, de eso te habla la grandeza de los equipos, precisamente porque hay ocasiones que los toros exhiben a los coleadores. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos deleitándonos con el arte del manejo de la soga que posee la familia Rivera, que integran esta terna del equipo de Puente de Camotlán. Aquí estamos viendo a Luis Miguel Rivera con ese estilo característico de esta familia de buenos manejadores de soga. Este que conocido aquí en Charrería Nuestro como el maestro de las cuerdas. Ya no sé qué forma de meter. Sí, toca, ya sabes, toca el violín, la viola, la guitarra, el violonchelo, todo lo que tenga que ver con cuerdas y también la soga. Un estuche de monerías y la verdad es un maestro. Ah, y cantan, Sí, aparte también. Y qué hermoso lienzo que tienen allá en las alturas, ¿no? Muy bonito, Jalisco, muy bonito, un rancho muy, muy bonito y donde se entrena muy, muy, pero muy a gusto. Y aquí está otro maestro, nada más 5 veces campeón nacional, Juan Francisco El Pillín Rivera. Es un contento verlos mover la soga, es un concierto, la verdad, en vivo verlos a estos muchachos. De repente haciendo estos cambios, ¿no? A veces laza Juan Francisco la cabeza, Luis Miguel es quien piala y ahora decidieron alternar para que fuera precisamente el pillín quien intentara el pial en el ruedo. No, no. Este movimiento que es tan peculiar en él, ¿no? En él, sí, sí, sí. Precioso. Esta escuela la siguen de su tío Jorge, que a su vez tuvo un gran maestro, como lo fue don Juan Martínez, en paz descanse, una gente que estaba por ahí en el rancho Apastepe, sí, ahí con Mario López, que fue uno de sus mentores. Sí, es escuela, pero también es capacidad, claro, capacidad y claro, habilidad, ¿no? Es como, yo recuerdo por ahí alguien dijo, ver a florear a Pillín es como ver a Messi en el fútbol, ¿no? Es un tipo que es excedido en facultades. Y bueno, como otros muchos charros, pero en lo particular ellos, cómo nos gusta verlos florear. Vámonos y a ver a Alonso Ramírez. Hace el comentario, ahorita que lo hace Carlos, Jorge reconocía a un hermano de él mayor como mejor soguero. Sí. Bueno, vámonos a ver la suerte del reparo y de ahí nos iríamos a las manganas. A pie, les estamos presentando, y creo que ustedes ya lo notaron, lo mejor de las competencias. Competencias muy extensas en su gran mayoría. Y estamos presentándole lo mejor de todas las charreadas que se presentaron en esta oportunidad. Échale, Enrique. Ese nuevo movimiento que hace el pillín
no cabe duda que ha causado sensación, sí. Y que a través de las imágenes de Charrialo Nuestro, ya los niños de allá del sureste de la República y del norte ya lo están intentando hacer, ¿eh? Vas a Hidalgo, vas a Michoacán, en Oaxaca, donde te presentes, ya los ves a los niños que imitan y muy bien al maestro. Ahí está otra vez. Para que fíjate que una constante ahora que están ustedes viendo los medios mediante los cuales nos puede comunicar y además ver de nueva cuenta estos programas, es la enorme cantidad de reproducciones de nuestros programas ahí en Facebook. Esto también da como consecuencia que la gente saque lo que están viendo en la televisión, los charros, los niños, y lo estén reproduciendo ya en el terreno de competencias. Aquí está Luis Miguel, un movimiento ahí de nuestro compañero Mike, que andaba nerviosón seguramente. La verdad que es muy bonito verlo. Mira aquí, parecía que se le iba la... como que creyó que se le había salido la mangana. Vámonos a ver la siguiente, Luis Miguel Rivera. Excelentes las manganas y además con alta puntuación, Enrique. Sí, gente que mete todos los adicionales que marca el reglamento de competencia y más, porque todavía le meten un floreo no especificado y definitivamente hacen unas manganas estupendas. ¡Qué buena yegua esta tordilla! Sí, ¡muy pesada! Ya el jinete le bajó las piernas porque el pretal se le recorrió un poquito más delante de la cruz. Y bueno, a final de cuentas logra sumar puntos. Y aquí está Paco Cerón para todos ustedes, que también es un maestro en el movimiento de la soga. Y generalmente Rancho La Biznaga, en este torneo de la familia Bañuelos, tienen mucha, pero mucha suerte, brindan concierto de manganas, generalmente son 5 cuando menos, si no es que las 6. Qué bonita mangana, sí, el remate este espectacular que se ha puesto tan de moda, bien calculado por parte de Paco Salón. Sí, aquí lo estamos viendo metiendo resortes, girados, otro más. Bueno, ¿para qué les decimos? Si usted lo está viendo, qué forma de picar la soga y llegarla, como debe ser y rezan los cánones, hasta la barda. 2 de cuenta para Paco y ahora vemos a su hermano. Pablo, que es el secretario del circuito de excelencia, Pablo, que también se la sabe de todas, todas. Cuando Paco sabe que hay que echarle 2 o 3, Pablo ya manganea más tranquilo. Llevaban 2 y Pablo firma la primera. Esto le da mucha confianza, además de que Rancho La Biznaga, lo ancho y a lo largo del país, es uno de los equipos también muy queridos, al igual que Capilla de Guadalupe, Charros de Jalisco, Tres Potrillos, entre otros. Y los Cerón siempre se brinda. Pero hay una cosa, además de todo, es otro equipo familiar. Sí. Paco, Pablo, 2 o 3 charros más, siempre acompañados por su señor Pablo, su señor padre, don Pablo Cerón, exsecretario de la Federación Mexicana de Charrería, y su señora madre, que es una familia que merece todos nuestros respetos, precisamente por cómo llevan este equipo de Rancho La Biznaga. Mire, un día antes de esta competencia tuvimos oportunidad de platicar con él, con Paco precisamente, y comentábamos de la adición de Miguel Zamora con ellos, qué bien les cayó, cómo se reforzó y qué les parece esta jineteada de Abel Esquivel con todo y noqueado de la yeguonona que le tocó, ¿eh? Y aquí está Luis Miguel Basurto, que también ya ha recorrido varios de los equipos y que con Hidalgo siempre ha tenido buena respuesta. Es un muchacho muy talentoso y qué bueno, nos da gusto verlo ahora triunfando con este equipo. Uy, de los regionales de Nopala con Ondoño Chávez. Parecía que se le iba y el recurso nuevamente, ¿no? Batallando para encontrar la experiencia. Fíjate que Luis Miguel es de los charros que se ha hecho, obviamente sobre la práctica, ¿no? Pero observando. Desde muy niño lo veíamos en los lienzos charros, metido en los cajones, viendo cómo apretalaban, cómo el floreador estaba picando su mangana. En fin, gente que independientemente de la habilidad que trae, que tiene nata, se ha preocupado por observar a los maestros y él en la actualidad convirtiéndose en un maestro y se echa la responsabilidad al hombro con las manganas a pie y las de a caballo en este torneo. Pensaremos que ya es un charro de mucha edad, pero pasa es que tiene muchos años, como bien dice Enrique, desde infantil juvenil empezó a destacar y ha descollado en grande. Una mangana carita la que está presentando. Aprovecha la vuelta y media que ahora permite el reglamento. Vamos a ver el remate con el resorte con cabeza de caballo por la espalda. Bonita, qué bonita mangana, ¿eh? Y le da además todo el tiempo para chorrear y quedarse con 2 vueltitas abajo. Nomás 35 puntos no en más esa mangana. Manganón. Ahora,
el equipo de la Biznaga con este paso de la muerte, una yegua pesadísima. Pues fue la del reparo, Oscar. Sí, 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 pero además de pesada, vean cómo lo saca, se lo acomodan. Ahí sí, la labor de los arreadores y la puntuación de la Biznaga, 381. Fíjate, le saca 100 puntos a Puente Camotlán. Pues es que fue un piali y cinco manganas, esa es la diferencia. Más. Y otro charreador. Y de corridito nos vamos a ver a los tres potrillos, Camino Real y Rancho El Edén, donde se vería esta. Ve nomás nada más qué imagen de José Juan González por El Edén. Qué bueno que se ve la este postura equipo, ¿eh? No, no, del no, palomino, ¿eh? Rano. Y la postura también de José Juan, mira. No, impacta, y deja de eso, y el montón de gente en las tribunas, qué bonita estampa charla que estábamos viendo, ¿eh? Y además dando unos muy buenos lados, es por eso que es calificada como la mejor cala de caballo en esta competencia. ¿Vieron ustedes lo que les decíamos allá? El contralienzo a reventar de gente. Oscar, pero ¿cómo no iba a estar ese lienzo charro a reventar si están participando dos de los dignos aspirantes para ser campeones nacionales en este 2012? Sí, 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 sí. No, pero es que además grandes equipos, charros completos que ya fueron campeones, al igual que varias asociaciones, es decir, es un torneo que reúne a lo mejor hoy por hoy lo más ganado del país. Que por cierto, como ustedes saben, en estas competencias las puntuaciones son promediadas por los señores jueces, ahí está viéndose el final, el resultado de esta muy buena competencia charra. Y este fialón de bueno, Enrique Ramírez, que es una máquina de hacer puntos, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Como siempre, Enrique Ramírez haciendo las cosas en plan grande, en la suerte de los piales en el lienzo, y no es de extrañarse, porque realmente es uno de los charros más certeros, más capaces, y no nada más en los piales, ¿eh? En cualquiera de las suertes que él ejecuta con su equipo, y definitivamente respondiendo a las expectativas. Un charro muy rentable, ya lo hemos dicho, sí, tanto sí, en piales, sí, en la terna como en manganas, es un charro que por lo menos te mete 150 puntos. Un duelo entre los mejores pialadores de la República en la actualidad, ¿eh? Así es. Y con Juan Soltero y solo con uno. Enrique Ramírez, realmente haciendo las cosas en plan grande. Bueno, amigos, los invitamos a que nos acompañen a un corte y regresamos con más aquí, la charrería, lo nuestro. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Regresamos aquí a Charrería Lo Nuestro, a punto ya de concluir, este es el tercer bloque, un extraordinario torneo charro. ¿Qué les parece, amigos, si nos volteamos a ver en lo que el público está ya en casita disfrutando de estas extraordinarias imágenes? Hay que disfrutar esta charreada, la primera final de este torneo. ¿Qué nomás? Vean ustedes, qué manera de jugar las piernas de Felipe García, para el equipo de Tres Potrillos. Qué buena yegua le tocó, ¿eh? Además, mira nada más los reparos. Aquí, mira, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Enrique, reparos sí, lucidores, pero en este caso yegua muy pesada, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Felipe, ex campeón nacional, un charro que se la sabe de todas, pero que con esa calidad de yeguas hay que estar muy atento. Es que te saca las piernas. Vamos a ver esta mangana de Nito Aceves, Carlos. El público emocionado por lo demás con la jineteada, y qué mejor con esta mangana de Nito Aceves, que le da un poco de agua a la soga para que la yegua cayera precisamente ahí en esa primera oportunidad. Y vámonos, dicen que no hay primera sin segunda, y aquí está José Andrés Nito Aceves. Bueno, es Andrés Eduardo, ¿verdad? José Andrés es su hijo, el Chiringa. Nito, que está en plan grande, pero que Potrillos no ha tenido la suerte en los dos últimos torneos, en las dos últimas ediciones del torneo de la familia Bañuelos. No les ha llegado la fortuna a los tres potrillos como ellos quisieran. Un equipo muy querido, un equipo que siempre lleva a mucha gente a cada uno de los escenarios en que se presenta, y esta ocasión no fue la excepción. Ahí está presentando su tercer tiro, tercer mangana, y el público se volvería loco con este, que a fin de cuentas es uno de los ídolos del público, ¿no, Enrique? Sí, Nito, sabes que ha hecho leyenda, que es uno de los íconos de la charrería moderna, y que el público se lo entrega porque tiene mucho carisma, al igual que a Juan Soltero. Está metiendo esta mangana. ¡Ay! Le llegó a punto de cerrarse la máscara. Y acuérdense lo que son las cosas. Para Tres Potrillos, el coco de su equipo ha sido precisamente las manganas. ¿Cuántos manganeadores y buenos no han desfilado por ese equipo? A la salida del Sopa Zaragoza, se queda con la estafeta Pepe Aceves y se la otorgan a Juan Soltero, y aquí está cumpliendo. Ya van varias charreadas en que lo vemos de 3-3. Y aquí en esta ocasión también se va a ir de 3-3.
Pues nada más meterían seis manganas para tres potrillos en la competencia eliminatoria y con esto los colocaban como dignos aspirantes a estar presente dentro de los seis equipos que iban a realizar las dos finales, una en la mañana y otra en la tarde. Todo, la locura completa, ¿no? Gustavo Rivera, por el equipo de Camino Real de Colima, este equipo que se reforzó el año pasado, tomaron algunas providencias y ahora están peleando en las grandes lides, equipo muy querido del estado de Colima. Así un es. Equipo de mucha tradición, Carlos, de cuántos y cuántos años han pasado y cuántos charros han estado en Camino Real de Colima. Y lo que decía Gabriel Orozco, su presidente, nosotros queremos seguir formando un equipo de familia de charros, la amistad de lo que prevalece con él. Y qué bueno los resultados deportivos. Platica un poquito de la historia de Camino Real de Colima, no, esos señorones que han hecho fuerte ese equipo. Eso no, yo lo sé. Conoces. Eso sí, nos tocó muchos, muchos años convivir con ellos charreando ya en ese bonito lienzo charro. Pues mira, aquí está este buen manganero. Vean ustedes la forma de rematar. ¡Qué buena mangana! ¿Sabían que Giovanni es su apodo? Sí, no es su nombre. Juan Luis es su nombre. Así es. Aquí está el amigo Giovanni Merlo, orgullo de Michoacán. Y defendiendo los colores de Colima. Así es. Pues a fin de cuentas estamos vecinos, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, qué bonito remate. Rematando por la espalda, deja correr la yegua, le mete media vuelta. Fíjate que muy elegante. Hay charros que meten luego la vuelta y la cierran. Y a mí en lo particular me gusta más esta forma de amarrar. ¿Te acuerdas de la trayectoria, Giovanni? Pues algo. Empezó como jinete. Sí. Ahora lo vemos como un destacado charro completo y ya como manganeador en los equipos. Desde cala, en colas es impresionante verlo, ¿eh? Y las manganas, qué decir, mira, también son fuertes las de a caballo. Pues no se quedaban atrás, vendría el Edén con este, que lo decíamos hace rato, una máquina de hacer puntos, qué forma de esforzarse siempre, siempre dando el 100. Una garantía de espectáculo también, Enrique Ramírez. Oye, cualquiera de los tres manganeadores son gallazos, ¿eh? Y lo están demostrando. Estoy hablando de los de a pie, Nito Aceves, Gustavo Rivera y Enrique Ramírez, con escuelas distintas, totalmente, con estilos diferentes, pero certeros. Los tres a pie y también los tres a caballo, mi querido Enrique. También. Digo, pero estamos se le vino una vuelta ahí en el momento de estar chorreando la soga y aún así continúa con el chorreo. Termina con su tercer tiro y, ¿qué creen? También la mete. Ya los trae fintos, Oscar. De no, tres, es que es un, tres. Fue un manganeadero. Sí, cómo no. Qué de nueve a pie, nueve. Ocho acertados. Ocho. Hay torneos que se vienen de esa manera, ¿no? Que sí, se viven sí, de, sí. Y mira, de eso, precisamente. Y mira, ahí va el Campeche, el jinete de toro, es quien meten en esta ocasión a la ejecución del paso de la muerte en la competencia eliminatoria. Su apodo es el Capeche. 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 Es Capeche. Así es. Ahí mira, están las puntuaciones. 428. Híjole, qué fácil se dicen, ¿eh? Sí, cómo no, pero para hacerlos. No, hombre. ¿Se acuerdan cuando el Triángulo de los Arenas, donde era Nito Aceves, la Menudencia, el Venado, el Toronjo? Una vez metieron 515 y en otra 511 puntos. Y también pensábamos que era lo máximo. Lito Dávila se presenta en esta que fue la primer final con Valle de Saltillo metiendo un puntonón, como es costumbre, ¿eh? Uno de los hombres, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, mejor montados en la actualidad para la realización de las calas de caballo. Sí, no, sí, y sí, elegante, y también uno de los grandes protagonistas de los mejores caladores que hay en el país y que siempre trae muy buenas cabalgaduras. Que por cierto, este fin de semana está su torneo allá de La Manzana. De La Manzana. En su bonito y funcional lienzo charro. Le mandamos un abrazo. Ojalá le llegue. Lo mejor de las suertes también. Ahí está presentándose, regresando su cabalgadura. Muy bien montado, muy buen caballo. Y bueno, ahí están las puntuaciones. Ya nos han estado haciendo el favor de escribirnos y ahorita en un momentito más vamos a saludar a todos los que nos han comunicado. Pero de todas formas, denos de alta ahí en Twitter, en Facebook, síganos, denle me gusta en Facebook. Y estarán recibiendo la notificación de cuando subamos los programas de Charrería Nuestro. Miguelito Zamora, Pialón. En plan grande el equipo de la Biznaga, sin menospreciar a ninguno de los seis equipos que estuvieron presentes en las finales, no, pero no, la Biznaga llegó muy concentrada. Es no, que para favoritos siempre los marcas a todos, porque sabes que mira, vienen con sus mejores hombres. Mira, aquí está uno de los orgullos de Lagos de Moreno, el Frente del Prieto Márquez. Con un Pialón, como es su costumbre. Buena la ejecución del Prieto Márquez. ¿Se acuerdan del corrido de los Pérez por allá de Nochitlán? Parece que son sus abuelos o
bisabuelos del Prieto Márquez. Fíjate, se van los pialadores a ver a sus compañeros charros de otros equipos también viendo los pialadores. A ver si les aprenden algo de la técnica. No. Fíjate, cada quien tiene cada su quien estilo tiene su característico estilo. Y cada quien tiene su tiro. Y bueno, ahí está otro de los grandes, ¿no? Juan Franco metiendo este pialón en su tercer tiro. Vean ustedes la fortaleza de la yegua, qué bárbaro. Juan, que ha estado en los últimos meses, ha estado pialando, lo está haciendo bastante bien, recordando que antes estaba su primo Juan Pablo y también estuvo su hermano Poncho. Ahí cualquier pialadorazo en esos señores. Bueno, ¿qué? Pues es la característica de los de la capilla, Franco, ¿no? Sí. Qué amarradón se había dado el Pestañas Martínez. Estamos viendo a Beto Arias también haciendo lo propio. Estírele, amigo, porque el toro estaba pesadísimo. Vamos a ver ahora a Lito Dávila. Lito acostumbrado a colear este tipo de ganado, ¿eh? Sí, pero fíjate todos cómo se hacen de un ladito, porque está bastante pesado los toros. ¿Y qué decir de los de reparo? Muy bueno. Qué reparos tan limpios, tan francos hacia el frente, pero con muy buen peso el toro. Vean ustedes lo que sucede con esta yegua, ¿eh? Una yegua muy pesada, con reparos estilo rodeo americano, muy picada, muy clavada, y viene a la ejecución de la suerte Juan Manganes. Juan Franco en la primera de la pieza presenta mete esta que usted está viendo, que le fue calificada 26. Por cierto, tuvimos la oportunidad de estar platicando con él al término de la charreada, Charro Jalisco, muy buenas personas como siempre, les mandamos un abrazo a la familia Franco de él. Que siempre lo sigue, ¿no? La familia Franco González y toda la familia, sí. Todos los primos, siempre los acompaña la gente de Tepa, están muy al pendiente de sus actuaciones y generalmente se vienen en camión a ver. Pues ahí está Juan rematando en esta oportunidad, buscando bien las manos de la yegua, y vean el peso de las yeguas, ¿eh? Sí. Se van en blanco en las de caballo y eso les da para abajo. Vamos a ver a Paco Cerón con esta, su primer tiro. Carlos. Sí, ya se habían ido de 3-3 en la eliminatoria, lo estamos viendo ya en la cuestión final. Mira qué recurso de Paco, ¿eh? Qué pasadita tan a gusto le hizo y mira, adentro. Repitiendo la dosis con ese remate de moda, ¿no? En la eliminatoria lo mete y en esta también. Fíjate que platicando ahí con algunos amigos que tiran manganas a pie, este remate, nos comentan, lo sienten muy seguro por cómo va la inclinación de la soga al momento de encontrar las manos. Te da la tranquilidad también, ¿no? Como que sabes que es el recurso que tienes ahí en cortito. No, bueno, aparte, no, más que recurso, Carlos, no, es una remate. Forma, es un remate ya. Es un remate ya constituido que tiene una calificación por la manera en la cual se ejecuta. Pero tienes que dejarte llegar mucho la yegua, ¿eh? Sí, pero... Tienes que calcular muy bien tu manera. Sí. Y tanto los Rivera como los Cerón, en este caso, son de las gentes que acomodan mucho el reglamento por tanto movimiento de la soga. Tantos ejercicios. Ve lo que le sucede al jinete. ¡Ah, qué yegua! ¡Qué buena yegua! Ve lo que sucede. Ve nada más. Una yegua excelente. ¡Qué forma de reparar! ¡Adiós! Bien noqueado. Cae y, bueno, hizo que mucha gente se asustara porque pareció como que hubiera convulsionado. Nosotros nos asustamos. Iba noqueado. Se vio. ¡Qué calidad de yegua! No, impresionante la yegua. ¡Qué forma de reparar, eh! ¿Qué te gusta que estuviera levantando? ¿Un metro? No, más. No, metro y medio. Cuando se levantaba sobre las cuatro patas. Impresionante. Oscar. Mira, qué mangana de Beto Arias. Una yegua rapidísima, pesadísima. Como la puede aprovechar, él mete el tirón y se va solamente con uno. Vamos a ver al Pestañas Martínez, quien está presentándose con esta en su primer oportunidad por el equipo de Valle de Saltillo. Este muchacho, cómo ha cambiado equipos en los últimos años. Casi de uno por año, ¿no? Y en todos muy rentable, sí. En todos los equipos pega. Qué bien. Bonita mangana la de Alejandro Martínez, bien ejecutada, bien llevada por parte del manganeador. Y realmente es un equipo muy, muy seguro también este de Valle de Saltillo, ¿eh? Pues qué forma de estar metiendo manganas y manganas, qué buenas competencias. Y fíjense que vamos a hacer hoy un paréntesis en el programa porque... Gracias a ustedes, vamos a tener estos saludos. Carlos, tuvimos el pasado domingo por primera ocasión en Guadalajara, una transmisión en vivo y recibimos muchos, muchos comentarios. Vamos a saludar a la gente. Sí, a través de las redes sociales, lo cual agradecemos profundamente, entre otros Alberto Álvarez, Carly García, José María Pelín. A Orlando Lán Frías, a Gerardo Perea y Juan Galván. También Fernando Pascual, Adolfo Palacios, Daniel García y Humberto Reina. Además tenemos a Omar Corona, Ana María, Carlos Fabián, Jorge Cortés
y al doctor Crisanto Mora, entre otros. Ah, sí, yo lo conozco. A Agapito Gómez, a la familia Sánchez Barba, a Carlos y Juanis, a bueno, Juan Pablo Tostado, buen amigo, el gordo. Gaby Monterrey, Eliseo Tamés, Gerard Perea. Además de Luis Novelo, Jaime Ramírez, entre muchos más, muchos correos y muchas gracias, lo cual agradecemos ese favor de su atención para este programa y de esa transmisión especial y por lo demás histórica. Sí, no vamos a poder enviarles saludos a todos, pero de sí manera que, personal. De manera personal, pero sí queríamos sí, hacer un agradecimiento a todos ustedes. Recibimos una cantidad impresionante de tweets, de correos electrónicos, de comentarios en Facebook y bueno, esto nos permite a nosotros tener un parámetro de lo bien que fue recibida la transmisión del pasado domingo, Carlos. Así es, y es una cosa muy bonita por experiencia porque ya se había tenido la transmisión en junio pasado desde la Nacional del DF, ahora con Charros de Jalisco en este mes de la patria. Bien, amigas y amigos, vámonos rápidamente a un corte comercial, compañeros, los invito. Regresamos aquí a Charriero Nuestro. Venga. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Y regresamos, entramos a la recta final porque todavía viene lo mejor. Pues vámonos, ¿qué les parece si concluimos la competencia, Enrique? Con la gran, gran final número 2 de este campeonato. Terminando precisamente con el paso de la muerte de Luis Briseño de Rancho La Biznaga, quien vimos en la competencia anterior. Y vámonos ahora sí a disfrutar de la segunda final. Que con esta, que con seis. Esto, aquí ya está marcado, gana el equipo de La Biznaga, usted lo estaba viendo ahí en pantalla. Vamos a ver la siguiente competencia y se lo adelantamos porque, bueno, a fin de cuentas, así fue como se presentó Lorenzo Vargas en esta extraordinaria punta que se estaba presentando. Qué bonita forma de meter las patas y qué bonita imagen ver un lienzo charro repleto, Carlos Sánchez. Es que eso es lo bonito, esas son las estampas que también para la cuestión periodística, en las placas, en la cuestión de fotografía se ven muy bonitas y aquí qué mejor verla a través de la pantalla chica. Hay que hacer una observación digna de resaltar que el comité organizador en esta competencia le rinde un merecido homenaje y reconocimiento a don Guadalupe Ríos. El señor de los caballos es homenajeado recordando que Lorenzo Ríos es uno de los caladores con los que cuenta este equipo de los tres regalos de Cancún Quintana Roo. El otro es precisamente Lorenzo Vargas, el manda más del equipo, ¿no? Sí, ahí está Lorenzo presentando esta muy buena cala de caballo y concluyendo su participación. Vamos a ver al Bocito Sánchez que está metiendo este pial reventadote. Híjole, lo que duele en el codo ese tipo de piales, ¿eh? Por lo que valen las sogas. Sí, y mira qué pialón de Juan. Como siempre, ¿no? Es una garantía para los tres potrillos contar con un pialador así de certero que prácticamente no deja charreada sin meter pial. Otro pial de Salvador Sánchez, el Bocito, ¿qué creen? Lo revienta también. Y vaya que hace corajes, ¿eh? Qué impotencia en el momento que se te revienta la soga, tú que eres pialadorazo. Gracias por el cebollazo. No, ni qué esperanzas. Juan Soltero aquí metiendo este otro pialón. Lo que dices tú, ¿eh? No por lo que, o sea, se te revienta, lo sale impotencia que tienes en el sentimiento deportivo, al margen de lo que te cuestan las sogas, alrededor de 2,500, 3,000 pesos cuando sí, menos. Sí, sí, sí. ¿Y ya se dieron cuenta quiénes fueron los equipos finalistas de este torneo? Sí. Fueron prácticamente los equipos que vimos la semana pasada en la transmisión en vivo. Sí, así es. Era un pequeño detalle el que estábamos presentando. Tercer pial de Juan Soltero, ¿y qué creen? También lo metió. Es que ya es costumbre en él. De 3-3, tuvo una racha muy buena, ahora en las últimas competencias ha metido un pial nada más y bueno, es extraño esto. Es como todos los deportistas, ¿no? Tienes rachas buenas, luego por alguna causa traes algún defectito o simple y sencillamente mala suerte, pero a fin de cuentas, ¿qué? Y es que estamos hablando de las yeguas de Charros de Jalisco, sí, que nada más metió un pial en la eliminatoria y uno en la final, pero qué yeguas también. Sí, también. Pues aquí veíamos los torazos que metieron en colas, cómo le batallan para derribar. Vemos a Enrique Martínez en tres regalos y en toro, esta monta de toro. Qué toro tan complicado, ¿eh? Mira lo que le sucede, mira lo que le sucede. Ahí alguien en el cajón le detiene la cola a la yegua
Y con eso la yegua trata de reparar, pero al detenerle la cola, el jinete no lleva el ritmo de la jineteada y lo descompone a Miguel si Ibarra. Si ustedes estuvieran viendo a Enrique Díaz, hasta se emocionaban con él. No, es que lo tenemos. Yo estaba ahí presente. Estaba jineteando el banco. Se levanta, se para, manotea, no, hombre. Ve lo que hace Arturo Ibarra en su siguiente oportunidad. La yegua iba arreando la Chencho, su primo hermano. La yegua suelta las patas, disminuye la velocidad y vean el recurso que tiene Arturo Ibarra y para y que hacer esto. Mira, muy aplaudido, ¿eh? Ese definitivamente. Colmillo. Mira, ¿vieron a la gente cómo le reconoce el colmillote? Todavía no había amarrado a cuadril y ya le estaban aplaudiendo. Ahí está Noelia, su esposa, era la más emocionada. Pero también fíjate en el recurso. Si el Chepe le da otra pasada, ya no alcanza a agarrar la yegua. No. Ahí se lo sacó de la manga. Ahí como que sí lo hubieran sancionado por haberse desplazado, pero también queda, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahí el está. Público se lo premió y aquí está Bocito también siguiendo con esa buena tarde por los bigotones. Fíjense que el lienzo charro es muy amplio en su tribuna y además tiene un anillo muy grande también. Está totalmente reventado. Muy funcional por lo demás, ¿eh? También desde los corrales, el movimiento para la salida de la gente, los estacionamientos, todo eso, la zona comercial. Oye, el servicio. Donde estés, sí. Te llega el servicio. Eso también habla de organización. Vámonos con Felipe García. Él no es Felipe García, es Freddy Díaz. Ah, es Freddy es Díaz. Una jineteadona. Vean lo que le sucede. Ah, ahí se la yegua del maestro. La yegua a punto de brincar. El muchacho se agarra perfectamente de las argollas de este pretal de grapas. Y bueno, véanlo. Es un muchacho joven, chaparrito, menudito. Pero a la antigua. Picándola arriba a la yegua. Jugándose el físico y aguantando todo lo que le mandó. Y la yegua quería salir en charrear a lo nuestro, por eso es que va y trata de darle un beso a picorete al Mike. Ese reparo y esa acomodada que se le da al muchacho. Esta foto nos hicieron favor de enviársela al Mike. Vean ustedes la estampa y el gordo ahí atrás, veanlo, aguantando la embestida de la yegua. Hay que reconocer el valor de la gente que estaba ahí en el anillo. Y el valor del jinete que nunca se perdió la fe. ¿Y el gordo? Bueno, ¿también? Él se ha aguantado de golpes, caídas, encontronazos. Eso es amor al arte. Así está, es como un amigo que le dio una cornada, un becerrito por ahí en la paseo en el 2007. Sí, es. Qué bonita mangana de Andrés Aceves. Pero solo una. Nada más una. Juan Soltero viene en las de a caballo. Ya ahí la presión estaba muy fuerte para el mañanero. Es que ya sabías que tenías una puntuación tope con el equipo de la Biznaga. Ya suerte, por cierto, suerte va sacando puntuaciones y bueno, no te alcanza para todos. Vámonos a ver a este Rodrigo Rodríguez, el Rorro. Qué cambio de mete la yegua. No. Y es por eso la espectacularidad de este torneo. Quiero decirte que del 98, que fue el primer torneo, a este del 2012, la calidad de las yeguas ha sido la misma, ¿eh? Sí. Luego las venden, ¿no? Para la silla. Sí, pero es lo que se preocupa precisamente el comité organizador, la familia Bañuelos. Es lo que pide don Félix Bañuelos Jiménez a sus hijos Juan, a Félix, que hagan todos esos movimientos, que conserven precisamente para que el torneo siga siendo grande. Sí, qué bueno. Y lo que comentábamos, ya en las finales, ya las yeguas que estuvieron metiendo en el reparo para diferentes equipos a lo largo del torneo, las meten ya para las manganas. Uh-huh. Mira, aquí Ariel Cabañas, ¿vieron cómo le salió humo del guante o de la manilla en la mano derecha? Imagínense la velocidad que lleva. Mira la tornillita esa. Está impresionante la yegua bruta, verdaderamente, además está bonita. Un reparo de esos. Guaco precioso. Precioso animal. Bueno, pues esta fue la segunda gran final, contando con los tres equipos en la mañana, tres equipos en la tarde, y bueno, ahora estamos viendo una escaramuza. De las escaramuzas finalistas, fueron dos, Rancho Los Olivos y la escaramuza que a la postre se coronará campeona, la escaramuza de las Salteñitas. Donde precisamente participa nuestra amiga y conductora Ana Victoria Fernández. Los tres últimos torneos han sido las mismas dos finalistas. Alteñitas va a lograr su segundo título e intermedio de Los Olivos, estos dirigidos por Pancho Martínez y José Eduardo Moreno, que comanda a Alteñitas de Guadalajara como entrenador en jefe. Es impresionante ver en vivo la velocidad, sí, que imprimen ambas escaramuzas, sí, en cada uno de sus movimientos.
se dice aparte en el argot, muy bien montadas. Se tiran a matar. Sí, muy bien montadas. Oye, todas ellas. Un choquecito a la velocidad que le imprimen. Con esos cuacones. No, sí, sí es complicado. Y bueno, es por eso que estas mujeres de a caballo, porque de verdad son mujeres de a caballo, qué forma de mover sus cabalgaduras. A fin de cuentas son las que ganan. Y nos iríamos con este que fue el caladero Futurity, caladero de potrillos que gana Alejandro Goñi, quien está ahí presentándose con este animalito. Tienen que ser caballos de registro, de cierta edad, de 3 años para abajo, y bueno, a fin de cuentas se lleva el triunfo en esta oportunidad el Chiquetete. Aquí se eliminaron 20 y Alejandro fue el campeón. Aquí lo tenemos para todos ustedes. Tuve la oportunidad de platicar con Alejandro antes del inicio del caladero y nos comentaba que este ejemplar, este colorado, es propiedad del equipo del Edén, pero le pidieron a él que él fuera quien lo moviera. Y bueno, a final de cuentas, se premia al charro, se premia a la cabalgadura. Fíjate. Tiene ese plus, ¿no? Que no es un caballo que está montando constantemente el Chiquitete. Daniel Reyes, este que había metido, ¿lo recuerdan ustedes? 22 metros en la raya, creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado. Y en esta oportunidad, vean ustedes la forma de meter. Mete 24. Fíjate, de meter las patas 24 metros en esta cala de caballo. Haciendo la observación que para el caladero, tanto de la categoría libre como el Futurity, el rectángulo no medía 20 metros, medía 24 metros. Bueno, y aquí también importante destacar que hubo 37, son los que se inscribieron. Ahí en uno de los caballos, Alejandro Goñi, se vio muy bien una cala de 47 en un caballo de Pepe Muciño. Y la verdad que fue, se comían todo el rectángulo prácticamente. Sí, es un espectáculo el que está presentando este torneo. Y bueno, por eso va la gente a Lienzo Charro de la familia Bañuelos. Vamos a despedir Carlos Sánchez. Este excelente torneo charro. Como siempre, muchas gracias por el favor de su atención y la verdad no le fallamos. Un torneo de primerísima, de 5 estrellas. Pues, como siempre, el torneo de la familia Bañuelos, un torneo de primer nivel. Enrique Díaz, muchas gracias por tu participación y aparte por habernos hecho el favor de conducir la semana pasada que andaba yo de viaje. Oscar, muchas gracias a ti. Carlos, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Yo soy Oscar Mora, esto es Charrillero Nuestro y los esperamos la próxima semana. Charrillero Nuestro, tradición por televisión.